Como dice la camiseta y el libro, en tu peor momento, tu mejor momento. It says that in your worst time, you'll be your better time. Dile al que está a tu lado, todo lo que tú escribes tiene que vivirlo. Say to your neighbor, all that you're writing. Déjame bajar para yo repetirle eso a alguien de aquí abajo. A veces nuestras palabras salen de nuestros labios y se escriben muy bonitas, ¿verdad? Pero todo lo que se escribe hay que vivirlo. En tu peor momento llegará tu mejor momento, tu mejor temporada. Many times you write something, but you're gonna understand. La pastora está escribiendo un libro. My wife is writing a que book. Se llama El proceso de creer. And it's the process of believing. Y creo que fue el martes ella va y compra su computadora. And on Tuesday she y dice voy a terminar el libro. Goes to buy a computer. Y en dos horas vino una guerra. The end of the book, and she pero said, el libro se escribirá. And all of a sudden, a battle, you know. Mírale la cara a tu hermano. Mírale la cara a tu hermano. Y dile tú eres. Look at your neighbor, lo que say, Dios you are. Dijo what God said, que eres. That you are. ¿Qué dijo Dios que eres? Su hijo. God said, you are his child. La pastora siempre, el Señor le da unos títulos. Dependiendo de Dios. Dependent. Wow. ¿Será verdad que estamos dependiendo de Dios? Is it truly that maybe we are allowing ourselves to depend on God solely? Dale la mano a tu hermano y dile, ¿será verdad que tú dependes de Dios? Why don't you ask your neighbor, is it true that you depend on God? Esa palabra es como muy fuerte. That word ¿y por qué vendría ese título? Why that ¿será verdad that? Que estamos dependiendo de Dios? Could it be true that we are indeed dependent on God? Porque si dependemos de Dios, because if we are dependent en el día del dolor, on him, the day en el día de la crisis, of the crisis, ahí sí es verdad que hay que saber si dependemos de Dios. The day of your tribulation, the day that you feel down, is when you understand and you realize whether you are truly dependent on God. ¿Sabe algo? Nosotros todos fuimos diseñados para depender de Dios. And just so you know, we were all designed to y cuando me voy a la palabra, bájen los púlpitos, ven, voy a empezar aquí ahora. No puedo dejar ahí esta esencia. Creo que hoy vamos a laquear la puerta para que nadie se vaya. Sí, por ahí agárralo. Nunca más lo agarren por arriba. Póngalo aquí, please. Vamos a descubrir. Today we're gonna find out. ¿Cuáles de los que estamos aquí dependemos de Dios? Let's see how many of the people who are here tonight actually depend on God. Abra su Biblia en Génesis, please. And let's go to the book of Genesis. Levante su mano al cielo ahora y diga conmigo, Padre, say with me, yo Lord, necesito que tú me hable esta noche. No quiero que sea una noche más. Diga conmigo, yo quiero say, Lord, que esta noche sea diferente. Denle un aplauso al Rey de Gloria. Creo que el próximo sábado vamos a tener una vigilia. I think next Saturday is going to be a prayer night. Gracias porque dos se pusieron contentos. Los demás no la quieren. I think only two people got excited about pero como quiera vamos a vigilar. Still, we're going to do it. Dijimos que íbamos a hacer una sola vigilia por mes. We said that we were going to do one at least once a month. Amén. Amen. Mire, el hombre necesita el aire para vivir. A man or a human needs air. Número uno, si quiere llevar nota. Necesita comida. Needs food. ¿Para qué? To survive. Para vivir. Y necesita ropa. Needs clothing. Para vestir. To cover its body. Y hablaba con un amigo y cuando Dios me habla hace dos días. And when God spoke to me two days ago. Nunca estoy inventando de que Dios me está hablando. De verdad me conmovió. And truly, y cada vez que Dios habla me da temor. And every time that God speaks to me, no miedo. I have the fear of God. Porque usted le puede tener miedo hasta un ratón. Because you can be afraid of many things, but the fear nunca of the Lord is such thing. Nunca diga que usted le tiene miedo a Dios. Don't ever be afraid a Dios of God. Se le tiene temor. Is the fear of the Lord is the respect. Porque dice la escritura que usted tiene que el principio de la sabiduría. Because it says that the beginning of wisdom es el temor a Dios. Is the fear of que the Lord. Que es el principio, si lo puede poner el verso allá arriba, vaya agarrando nota. El principio de la sabiduría es that the beginning of wisdom el temor a Dios. Esto va a ser una conferencia hoy, Mujer Espada. Mire, todavía la gente está llegando. Nos vamos a ir una media vigilia hoy.
We're gonna y algo que yo le temo es algo que yo respeto. And the thing that I am afraid of is the thing entonces, that I respect. La mayoría de gente ven a Dios como un Dios castigador. And many people see God as a God. Y lo que a mí me ha ayudado en el tiempo que llevo con papi and the time that es que I have lo veo with God, como papi. Is that I see him lo as a veo God. Como mi papá. I see him as a father. Que si estoy mal, él me corrige, pero no me desecha. That if I am in the wrong, he will correct me. He will not, however, si throw fallo, me aside. Si fallo, he will not forsake y me arrepiento, me. If I fail, papi no me echa fuera. And I repent, él me recibe y me da brazos. God will not forsake me. Gracias he por su entusiasmo. Will correct me and he will welcome me back. La mayoría de gente people, ve ese Dios tan distante. They see the kind of God that is so distant. Y no sabiendo que cuando pensamos que Dios está lejos de nosotros es que Dios está más cerca. When we think that God is the furthest away is when he's usually the closest. Ahora bien, en Génesis 2, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. It says that the fear of the Lord is the beginning of wisdom, and the knowledge of the holy and mighty God is the beginning of intelligence. Entonces usted y yo vamos a encontrar en varios libros. And many of you and I are que Dios find no depende de nadie. That God does not depend on dije, anyone. Dios no depende de nadie. God does not depend pero on any single person. Pero usted y yo fuimos creados. But you and I were created. Usted y yo you and I fuimos levantados. We were arrived. Agarraron un barro. And they took from agarraron the base, polvo. They took from the dust. Soplaron sobre el polvo. He blew the breath of life. Soplaron sobre el barro. He blew y the hoy breath usted of life y yo podemos caminar. Dios our Lord no depende de nadie. Does not depend on any single person. Dios our God no está sujeto a nada ni a nadie. He is not bound by por eso a person yo vengo a soltarte esta palabra. That's why I'm going to give cuando you this Dios word. Dice que va a hacer algo con usted mujer espada when God says he's going no to do hay something, diablo ni demonio there is Dios no, no le pregunta a nadie God doesn't ask lo que va a hacer what he's contigo with you. Dile mujer espada hombre espada al que te queda al lado cuando neighbor. Dios tira un decreto when God gives you a decree nada ni nadie lo puede revocar. There is no one that can revoke Dios it. No tiene a nadie para decirle lo puedo hacer con Lorena lo puedo hacer con Sofía yo vengo a profetizarte por eso muchos se van a quedar con la boca abierta porque si Dios dijo yo lo see, God is not a God that is bound by a single person. He doesn't ask permission. Can Lorena be used? Can the sister Mary be used? God does not need permission from anybody. Because when God decides he's going to do it, many people are going to end up with their mouth wide open. Because when he chooses you, it's not by permission of anybody. It's by his own will that he does it. Esa guerra tuya. That the battle that you're no going es tuya. Through, it is not yours. Esa batalla no es tuya. Usted no le pidió llamado you a Dios. Fue Dios que la escogió. It was God who chose you to no, no. A alguien se le va a mover algo no, esta noche. Yo vine en contra tonight. Del diablo esta noche. I come here to yo vine en contra de los demonios esta noche. Siéntate que esto está empezando. Sit down for a moment. This is just beginning. Dios, diga conmigo, te hizo. Say with me, God made you. Tú no le pediste a Dios nacer. You did not ask God to make you and to be born. Yo no sé cómo que la pastora agarre estos temas. You were just born. Usted le pidió a Dios nacer. Did you ask God? Y si él te trajo. That you wanted to be born. Usted le pidió a Dios venir aquí. You didn't ask him. Alguien le predicó. Somebody te llegó una guerra. Reached. Te llegó un problema. A problem. Y fue Dios que lo armó para que tú lo conocieras. And many times people ask that God por eso yo vengo a decirle a alguien hoy. And that's why I tell you. Que cuando un enemigo se te levanta. No le dile a Dios que lo mate. Don't tell God oye, to me da deseo de subirme ahí arriba. Lo más frustrante es que un enemigo tuyo vea tu éxito. You gotta understand something. Lo más frustrante es que cuando pensaba que tú te morías, tú estabas más vivo que. Is that when your enemy thought that you were dying? Vuelve you loco. Just starting to live. Brinca,
zapatea. Entiende esto. Usted y yo fuimos creados, diseñados. Dios plantó un Edén y Dios dijo: voy a hacer todo y te voy a poner a ti para que lo ministre. Because when God said, I'm going to do it, I'm going to plant the Eden and I'm going to place you in there so hoy that vine, you make hoy it vine happen. Más loco que nunca. Hoy vine más loco so que now nunca. You're going to receive it. I embrace you in the spirit. Shimanahana. Adán le pidió a Dios que lo hiciera del polvo. Adam did not ask God. Dios le plació hacer un muñeco. It pleased God. Y metérsela adentro al muñeco. It was his will to make Adam. Adam did not ask. Yo no le pedí a Dios predicar. I didn't ask God to preach. Yo cortaba pelo. I used to be cortaba a cabello. Y él pasó de la broa y me tomó. And yo no le pedí a Dios esto. Entonces esto no es mío, esto es de él. This is not mine. This entonces belongs to God. Si tú trabajas para él, if you work for God, si tú vives para él, if you live el cielo him, vendrá. Wealth for el you. Cielo heaven vendrá para ti. Will be for yo vengo you a decirte algo en esta noche. Los que se han levantado en tu contra, te lo va a encontrar por ahí un día de esto. Y te voy a decir algo. Dale them la mano. Give me your hand. Levántalo. Get porque up el Dios que tú tienes no es el Dios de ellos. Ellos te desean la muerte. Y tú oras para que ellos no se vayan para el infierno. They may desire your death and your praise so that they don't end up in hell. Siéntate que me está provocando. Mire esto. Dios agarra y hace un Edén y él planta todo. God makes the Eden. He takes the time to plant everything of every kind. Dios plantó todo en el Edén. Ponme a Génesis 2, por favor. We're going to go to the book of Genesis chapter 2. Diga conmigo, Dios fue el que hizo todo. Tell me, it was God who made everything. Número uno, ponme a Génesis 2:7. Genesis 2:7. Yo amo la escritura. Esa es mi vida, como tiene que ser su vida. That is how your life needs to be, to entrust your mi amigo life y yo creo scriptures que hablamos tres veces hoy. Tengo un amigo que nada más hablamos de misterio y de gloria. Y hoy soltamos los dos una palabra que lo and, que nosotros vamos a vivir ningún avivador lo vio. Pregúnteme live, por qué. Porque hay locos en esta temporada. I said, 'cause there are people who are crazy in the spirit. Parece que el día la agarraron. Hay unos locos. There are some kind of que Dios está levantando. That God is hay una generación. There is a generation. Este paño de ahí que Dios está levantando. That God is speaking que no le temen a nada. Not que ellos van a seguir hacia adelante. They're going to keep going porque forward. Ellos saben quién ellos eran. Because they know who ellos they saben to que sin Dios estaban supuestos a estar muertos. They know that without God, they ellos saben they know que la tumba estaba supuesta a estar ya usted sabe. That the tomb was waiting. Que ni los huesos ya that estaban supuestos a estar ahí. There. Hay una generación, él me dijo el otro día, que somos gente agradecida. Tú sabes qué hacen los agradecidos, que no niegan su nombre. Los agradecidos no buscan beneficio. Los agradecidos son leales. Hay un grupo que lo que busca beneficio, y el que busca beneficio, el día que Dios no le da, ellos se van. Pero los leales, ellos mueren predicando la palabra. So there are people who all they do is come to the kingdom out of benefits. But there is a group of people, those who are generous, those who are thankful of God, who do not look for the benefit, but they continue to look for God to the very end. They'll continue until the day they die without denying that God has saved them. Usted y yo, 100% dependemos de Dios. Es tan así que para ser un ser corporal, ah, yo lo pusieron. Entonces Jehová Dios formó al hombre. ¿Quién fue que lo formó a usted? Usted no vino del mono. Porque si usted y yo, esa gente si tan quemado, si usted y yo hubiésemos venido del mono, usted y yo fuéramos monitos y tuviéramos monita. Because if you and I were descendants of truly monkeys, then we would have. ¿Quién fue que se inventó esa locura? Don't we look like dice them? Que usted y yo vinimos del mono. And why are there still monkeys? Mire qué piel más bonita. Mire qué pelo más bonito. ¿Qué pasó? Dale, dale el aplauso. Come on, give God an applause. ¿Cuáles estaban aquí cuando yo le dije a Coral, ve un rusito en tu vientre? ¿Cuáles estaban aquí? When I said to Coral that she was going to have a baby. Oye, la palabra fue tan fuerte que él no sacó nada de Coral. Es puro papá.
He looks just like you. Ándate ruso, cágalo ruso, cague ruso, cágalo que es ruso. Mire, yo no he visto dos gente que se parezcan tanto como ese. Despiértalo. He looks just like despiértalo. Porque yo le hice así y lo vi en el espíritu. ¿Tú sabes cuál es el problema suyo? Que usted no usa lo que tiene. You don't use what you have. ¿Sabe cuál es el problema suyo? Que usted vive hablando todo lo que la gente habla. You speak what la people gente say. Que saben de quién depende habla lo que. If you depend from God, you know what you talk about. Creo que era ahí que ella estaba. Dice así con ese dedo. Ese dedo es peligroso. Ve un ruso ahí. Diga a ti no. Sí, él no. Ven, ven, mire, mire, mire. Mire. Ponlo de frente, pandetti, para que yo vea. Miren, dos copias. The same. Que la pastora lo vea. Miren, 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 miren. Igualito a su papá. Same like his dad. Ese lo vi yo antes que naciera. I saw him before he cuando was usted born. Use lo que tiene, usted va a tener la cosa en lo espiritual y después se va a manifestar en lo natural. When siéntate you use, ahí con el ruso. When you use what you have, it's going to manifest yo in le vi the spirit el copo and then you'll y de todo see it manifest vientre. In the natural. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Then the Lord y fue God, el hombre un ser viviente. Párate ahí, José. Then the Lord póngase God un mujer detrás de él. Formed dos mujeres. The man dust from the ground and breathed into his nostrils the breath of life. Dios tiene el barro. And so God has the dust. Que usted hoy se vuelva más loco y no se aparte de Dios. Mire, yo soy un loco porque he escuchado la voz de los tres. Because fui I've al cielo heard y fui al infierno. All three of them. Si usted no lo sabía, eso va a salir en mi próximo libro. Este que usted ve aquí. Dios le dio el privilegio. Cuando vino María y golpeó a Puerto Rico y golpeó varios lugares. En ese año Jesús me sacó del cuerpo. Un poquito le voy a hablar. Y cuando Jesús me saca del cuerpo, que me lleva al infierno, había un amigo mío metido en un lado de aceite negro. Y otro joven que estaba de este lado que yo conozco le hacía señas que saliera. Y Jesús me hablaba en ese oído. Esa bola tengo ahí hasta el día que me vaya con ella, esté con ella allá arriba. La voz más dulce y tierna que usted puede escuchar en su vida entera. Nunca vi su rostro, pero él me hablaba en ese oído. Tengo el tono de su voz. Y él me dijo, ¿tú quieres escuchar la voz de mi padre? Y yo le dije, sí, rapidísimo. Y él me dijo, ¿estás preparado? Y yo le dije, espérate, espérate, espérate. Ahora como que el sí no me salió rápido. Recuerda, yo estaba fuera de mi cuerpo. Quédate ahí con la mano levantada, que te me voy a entrar ahora. Te me voy a entrar. Porque eso fue lo que Dios hizo en el barro, en el polvo. Dios se metió en el hombre. He took place on a man. Usted no está aquí todavía. Y cuando yo le digo sí, yo quiero escuchar la voz de tu papá. ¿Sabe qué fue lo que dijo el padre? Viene juicio sobre la tierra. He says, judgment is coming over the earth. No había venido ni María. In that moment, ahí vino that María, Houston se inundó. When, and then a short todavía time tengo later, mi frisa que con ella que yo oro. No la idolatro pero ni le he lavado. Cuando yo regreso a mi cuerpo te estoy cortando poquito porque en el libro va a salir todo. Mi cuerpo temblaba y yo lloraba porque yo no quería regresar a esta tierra escuchando solamente la voz de Jesús. ¿Usted se cree que Pastor Giovanni disfruta los momentos aquí bajo la gloria o los milagros que hace a cada cruzada que vamos? Los momentos que yo disfruto más a sola con él. The times that I enjoy the most is te lo voy a decir, yo vengo con el corazón en la mano. It's not just when I'm preaching, hay ocasiones que tengo tanto deseo de estar con él que me da un algo que me pongo como ansioso, como desesperado. El otro día me dio hasta náusea porque estaba llegando una hora que yo tengo específica de estar con él. I remember I get anxious. It's like this feeling in me that calls siento me que me him. Muero el día que no estoy solo en un the cuarto. The day that I'm not with him, I feel like yo I'm dying inside. Like I need something from un him. Un aplauso a él. Deje el verso. El barro. And so he's the dust. Sopló en su nariz. Said he blew te me voy a entrar y tú te vas a caer con topa allá porque yo te me voy a entrar adentro. Hay una versión que dice. Mira lo que dice allá. Busca la tele ya. Sopló en su nariz aliento de qué? De vida. Usted no ha encontrado un misterio que cuando a alguien se le ve el espíritu se pone duro. Have you not noticed someone that when misterio. They don't have the Holy Spirit si they turn into the así, old man? Al que enderezarte. When you're like this, los huesos se quiebran. You have to be straightened. Porque
lo único que te da flexibilidad para que tú te muevas es el soplo. Tú te imaginas que él te quite ese soplo, en el momento que él se quite ese soplo te queda así, ¿ves? In the moment that the breath of life is taken away, you end up. Te pone frío. It is done if he does. Porque del polvo viniste. Because from the dust you are. Y volverá al polvo. And from the dust you will come back. Y ya se dio así. Return. ¿Qué dice? Sopló en su nariz aliento de vida y se le metió. Levántate que está vivo. Mira a la gente ahora. Denle un aplauso, que esto es un misterio que te voy a enseñar hoy. ¿Qué dice la tarea? Dice, entonces Dios tomó un poco de polvo y con ese polvo formó al hombre. Luego sopló en su nariz y con su propio aliento le dio vida. Así fue como el hombre comenzó a vivir. La Biblia te dice que el hombre se creó solo. The Bible doesn't say that we created ourselves. Por eso el que está en Cristo no ve muerte. That's when the one who's in Christ does not see death. Pregúntame por qué. Tú sola, pregúntame por qué. ¿Por qué? Porque el espíritu no muere. Because the spirit doesn't die. Un día Dios me dio un rema. God gave me que me volví loco por 4 meses. And 4 months no, no en patilla, ¿no? It blew my mind. Me dijo, ¿tú sabes por qué tu carne le da deseo? You know why your flesh has desires? Y tu carne, in your flesh, cuando tiene tanto deseo, when it has this desire, quiere llevarse el alma, wants to take away the porque soul, tu carne es la que se va a perder en el polvo. Because the soul y como is tu the carne one sabe lost, eso, and because your flesh quiero contaminar knows tu alma para que tenga una vida eterna por el infierno, no una vida eterna con él. Your soul so that the eternal life, it is not where it's meant to be in heaven, eso but instead. Es una revelación que viene de divina. Y yo le dije, oh, por eso es que mi carne y mi alma son amigas. Pero dice Gálatas que los dos se oponen entre sí. Gálatas 5:16, que lo que es la carne y el espíritu, tú tienes una guerra, tu carne te dice, date la botellita, date el pase, date la marihuanita. Tú no ves que estoy nervioso. Y cuando me bebe el trago de romo, dije que los nervios se ponen bien. Usted es una mentira del diablo. Usted nació sin beber romo. Usted nació sin drogarse. Usted nació sin empastillarse. Deje eso. You need to understand. El aplauso, aumentale. You need to understand something, that when you were born and you need the flesh of the spirit and the spirit of the soul itself, in the Galatians it says that the spirit and the flesh cannot contend with one another, cannot understand one another. That's why your flesh is understandably connected to your soul, because when you have the desire of your flesh, when you have like you want the necessity of get high or getting drunk or go do the thing that your flesh is desiring, it's because it's telling you that you are weak, that you need it. You weren't born by drinking alcohol. You weren't born by getting high. You did not need this when you came out of your mother's womb. It is the desire of your flesh that is connected to your soul that is driving you into the desire that will bring you into perdition. My soul, tu alma, va para la eternidad, needs to go to eternally. Look at it there, please. Mira lo que dice aquí. Digo pues, andar en qué. It says, walk in no the spirit. No satisfagar los deseos de la carne, no dice del alma. And do not give way to the desires of the flesh. Porque ella va para el polvo. Because the flesh goes back to the dust. My soul. Pero mi alma. My spirit. Mi espíritu. Es eterno. Is eternal. Usted no es Francisco el de la carne. You are not Francisco, usted es Francisco of the flesh. El que no se ve. You are the one that you cannot see. Dile al que está atorado, fue Dios que te creó. Say with me, it was God who made you. Masonda la bajanda la bacanda. ¿Por qué viene ruso? Why the baby come? Me speak in my mouth. Yo hablé la palabra. The father say. Y el padre dijo. Jeremiah. Jeremías. Tu boca. Your mouth. Será. Will be. Como mi boca. Like my own. Victorio. Amen. Ponlo ahí. Tú puedes fluir sin un boqueo y sin nada. Your mouth. Tu boca. It has power. Tiene poder. Why? ¿Por qué tiene poder? In my soul. Y
mi alma, my spirit, y mi espíritu se conectan in my father, a mi padre, y your mouth, tu boca have power. Tiene poder. Búscame Jeremías, please. No lo tengo aquí, pero todo está conectado. Dile al que está a tu lado, él va a salir apasionado. Say with me, he will be passionate. Tú me conoces, tú estabas en el vientre y me escuchaste por 9 meses predicar. ¿Te sabía que ellos escuchan en el vientre? ¿Conocen la voz de papá y de mamá? ¿Quieres que te diga un misterio? Hay mujeres que su embarazo pelean con su amado. There are women who fight y with llevan their una vida en el embarazo controlada y el bebé nace nervioso. Because sometimes the woman, you know, she's anxious or something, and then the baby is born like ¿tiene that? La cita de Jeremías? Mm-hmm. El que del pecaba va a dejar de pecar. Amen. Because if you el que no lo buscaba lo va a buscar. Because if you didn't look for him, you porque will seek him. Mientras esté separado, va a tratar de hacer todo y nada se te va a dar. Espérate, no aplauda. Genesis, who's there? I say Jeremiah in my mouth. Jeremiah say in the mouth and in my father. I say Jeremiah, please somebody. Jeremiah 1:10. Va a tener que darle el curso bíblico. You can start in 8. Dale la cita. Jeremías 1:8. 8, 9 y 10. Levanta tu mano que te voy a soltar una palabra. La palabra que te voy a soltar esta noche. The word that I'm going to give you tonight. Extendió Jehová su mano y tocó mi boca y me dijo Jehová, he aquí, he puesto mi esa no es versión. No, es esta, mira que te he puesto y tocó mi boca y me dijo Jehová, he aquí. Sí, hay una que dice mis te voy a dar el beso sin leerlo, baja tu mano ya. Si te convirtiere a mí. Okay. Y ellos no se convirtieren a ti, para que tú veas que hay que comer mucha Biblia. A 15:19. Oye, el problema, bájalo más, please. Que tú esto yo llamo esta noche intimidad. ¿Tú sabes cuál es el problema de algunos creyentes? Que ellos se convierten a la gente. There are people who become believers to what people say. Y primera de Juan 4:4 dice, no lo tiene que poner. Hijito, vosotros sois de Dios. Y es mayor el que esté en nosotros que el que esté en ellos. Ay, how many months you have? 7. ¿Tú eres el papá? Llévense bien. Porque cuando nazca, si tú haces algo, él te va a ver los ojos así, papi, me recuerdo lo que le hiciste a mami. ¿Usted sabe que el rechazo de la gente viene en el vientre? People have the rejection no aplaude, usually when they come from the womb. ¿Usted aplaude mucho aquí? They're rejected by their mother first and they continue to be todo rejected. Todo el que usted ve rechazado. Everyone that you see that is rejected. Fue rechazado en su vientre. Is usually rejected in the womb. Una de las liberaciones más fuertes que Dios me usó. One of the greatest deliverances. ¿Ustedes recuerdan una madre que llamó al programa Espera por ti? Me dijo, ora por mi hijo que es homosexual. Y yo le dije, lo que pasa es que cuando él estaba en el vientre, tú querías una hembra. I said that what happens is that when hasta you were el día womb, que él nació, tú querías una hembra. Y tú vas a tener que renunciar a la maldición. Tu anhelo siempre fue una hembra. Cancel to that curse. Ah, se me perdieron ahora. ¡No aplauda! Ow. Y usted ve gente, el rechazado, para que agarre esto, va a ser rechazado toda la vida. Porque como Satanás sabe que te metió el rechazo en el vientre, él sabe dónde darte. Because ahora se puede el aplauso. He has rejection built in into you. He can attack you wherever you are. Por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré. El problema del ser humano es que tiene tanto ego cuando él se separa, que él no quiere entender que fue una creación hecha por un diseñador. The problem of a person is that when they separate away from God, they're blinded by this and they don't want to understand that they belong si to part of the creation of si God. Te convirtiere, if you transform, si tú viniera a mí, if you change yo back, te restauraré, I will restore y delante you, de mí tú estarás. And you will be in my presence. Por eso ustedes ven, ya estoy a punto de soltarte lo que él me dijo. Que cuando alguien falla está supuesto a pegarse más y lo que hace es que se separa. Is that when somebody fails they're supposed to attach more to God and ¿quién lo separa? They walk away. El que se entró en el Edén. The one who entered in the Eden. Porque él sabe he knows, the enemy que si knows, se queda aquí knows that if va a ser stay, restaurado. They will be restored. Pudiera dárselo fuerte.
Por tanto, así dijo Jehová: si te convirtiere, yo te restauraré, delante de mí estará. Por eso los hijos nunca son cola, son cabeza. That's why the children are never the tail, they're the head. Dile al que está a tu lado, you gotta say, tú no eres, you are not, lo que dice la gente, what the people tú say, te convertiste you are, a él, you are, estará delante de él. You will be in his presence. Por eso el que estaba derrotado, that's why if you no defeated, tiene cara de derrota, tiene cara de victorioso. Por eso el que perdió cosas allá afuera, Dios in the world, se la regresa cuando them. Viene donde es, when you porque come depende him, de él y es el dueño del cielo y la tierra. Sharabosa. Y si entre sacare lo precioso de lo vil, será como, dígalo, como que. And if you take out what is evil, este milagro no ha salido en el Navarrete. Primera vez que yo veo bola salir. First time that I la vi en el espíritu, una mano que vino. I see a hand. Pero esa mano vino a mi habitación. But that hand came to my room. En nuestra casa en Santiago. Yo estoy orando. I'm praying, y viene una mano gigantesca y me pone la cabeza. That comes over me. Nunca me había pasado. That never happened. Y una mano grande. A huge y yo me empanté. And I was sobre mi cabeza. By this. Y estoy allá y veo una mano que entra. And y I se lleva dos bolas de aquí y una de aquí. Came out. Cuando la mujer se busca la bola, se me arrodilla. When yo digo, hermano, espérese, no haga eso. Yo me arrodillé por allá pidiéndole perdón. Yo digo, esa gloria es de él. I said, the glory lo que pasa es que el creyente no sabe en la dimensión que tu papá quiere llevar a sus hijos. Is that the people don't understand the kind of dimension where God wants to take us. Será como mi boca. Conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Tú puedes amar a la gente demasiado, pero cuando ellos están torcidos y desalineados, dile, I'm sorry, baby, con be quiet. As you gotta say to your friend, I'm sorry, but if you pero are contigo, alone, yo no voy ni de aquí a la esquina. If you're not alone, I'm not going tu casa, with you. Yo la visito cuando tú te pa mí. I'll go to your house when you're ready. Ese party que está ahí, yo no puedo entrar. I cannot be eso part of what es prohibido you're doing. Para mi papá. Porque mi papá es santo. My ¿sabe los creyentes que se están contaminando? You know the people who are getting contaminated. Pastor, no comparto con mi familia. Claro, tú tienes que compartir con tu familia, pero no te convierta a él. You can spend time with your family, but you cannot. Me separo de mi familia. Jamás Jesús dijo eso. Pero dijo: el que no deje padre y madre no puede ser mí. Él no está diciendo que sea enemigo. He said not to be es que enemies. Si ellos se ponen en el medio para que tú no busques de dile: te amo, mami. Ese vientre fue prestado. Que mi papá, el que te creó a ti, me puso a mí ahí para que tú me parieras. Because in order that womb was borrowed, God placed me in there so that you can give birth to me. El tema se llama dependiendo de he él. Says, dependent on God. Dile a tu hermano, tú te creaste. Dile no. Said, did you create usted yourself? No se creó. You did not. ¿Usted quiere algo más que le entregue ahora? Let me give you something more. Esto viene muy fuerte. Dios. And said God crea al hombre, creates man y le pone un hogar, and he gives him a place to live. Modestito. Aquí afuera no, afuera déjalo igual. Por eso que ustedes ven que la gente vive en la calle, esa es la paga del pecado. You see the people who went up, usually it's tú te vas a llevar una sorpresa. Many times en Deuteronomio dice que Dios tiene casas. It says that the Lord has houses prepared. Y allá arriba for hay us. Casas. Hay hogar. Esa gente que ustedes ven, los homeless. You call the homeless people ellos that le están you sirviendo see, a Dios. Tú lo tratas de llegar, no se dejan. Yo me recuerdo a Steve. Un homeless, ella es testigo, duró un mes con nosotros aquí limpio. There was a man here y yo le dije, no te juntes con ellos por un mes entero y quédate conmigo aquí. Día y noche lo entraba a trabajar cuando se estaba construyendo el edificio, limpio. Pero cuando volvió a lo contaminado, se contaminó world, de nuevo. He contaminated himself again. Dile al que te queda al lado, él te hizo. You gotta say to your neighbor, he made you. Y te puso en un jardín. He put you, he wow. placed you in an Eden, in a garden. Por eso, en el 2020 estoy a punto de desatar algo aquí.
2020, 21 y 22. In 2020, el que no tenía casa va a tener casa. If you don't have home, you're gonna have it. Ay, con quién yo vine a hablar en esta noche. I don't know who I'm talking to. Mira el right que now. Está a tu lado. Look y dile, neighbor. Tú sabes quién tú eres. Say, who you know hijo who you de are. Un papá. You are the que son creó todo. A daughter of que es el dueño. Que es el dueño de la tierra. He is the owner of the la earth. Tierra está llena de su gloria. The earth is full of his glory. Hay un verso que hay que interpretarlo. There are verses that el hijo del hombre it says that the no son tiene of casa. That's not her claro, home. Todas las casas son de él. All belong to him. Mira el que está a tu lado. Dile cuando él crea a Adán. Dile cuando él crea a Adán. When he creates Adam, lo pone en un ¿dónde lo pone? He placed en un Edén. In a garden, en un jardín. In a place. Pero lo grande es que él sabe is que el hombre tiene que comer. Ay Dios. That he has to eat. Ahora dale el aplauso. ¿Quién es que está allá arriba? Yo pedí a Génesis 2:8. Patrón, sube allá, por favor. Génesis 2:8, please. 2:8. Y Jehová Dios plantó un huerto en el Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. And the Lord God planted a garden in Eden in the east, and there he put the man who he had formed. Esto te va a volver loco. And I want this por to eso cuando Dios te prospere, el diablo se frustra. Anótala y súbela. When God prospers vamos, you, a escribir. Adrián, escribí. Frustrated. Dile, ponlo ahí mismo. Y mañana a primera hora que Pamela la suba. Cuando Dios te prospere, el diablo se frustra. When God prospers you, the devil. Pregúntame por qué. You know why? Porque ahora tú tienes lo que él perdió. Because now you have what he lost. Afuera. Tú tienes la genética y el ADN mío. El huerto, ¿qué dice el TLA? Era un lugar. It says that it was the kind of place donde Dios lo diseñó para el hombre. Where God designed it for man. A la perfección. Algunos saben to dónde perfection. Yo voy a llegar. Con lo único que usted tiene que tener cuenta son con dos cosas. The only thing that you need to be si very quiere ser aware, efectivo. If you want to be effective. Y quiere ir al cielo. And you want to go to heaven. No puede ser desobediente. You cannot be disobedient. Ni rebelde. Nor can you be rebellious. Ya te la voy a entregar el rema de esta semana. ¿Sabe qué me dijo el Señor? You know what the Lord said to me. Todo desobediente. Everyone who's disobedient. Y rebelde. And rebellious. Me recuerda al diablo. Reminds me of the devil. ¿Usted tiene con qué sustentar eso? Sí. Of course. ¿Qué hizo Satanás en el cielo? Dígalo, ¿qué hizo Satanás en el cielo? Rebelled. Por eso Dios compara en Samuel la rebelión como la hechicería. Rebellion against witchcraft and any sorcery. Sí, el aplauso pudiera aumentarle. Dame gracias por lo que se me dio hace dos días. Por eso que usted va a ver que el rebelde vive atrasado. You're going to see that the person who is rebellious is por you, eso usted va a ver stuff. Que el desobediente, aunque sea un creyente, va a vivir una vida frustrada. That the disobedient, although they're a believer, they ¿por qué live Moisés a life no entró a la tierra prometida y hablaba con Dios cara a cara? Why is it that Moses did not enter? Alguien me dijo, Moisés era niño bonito, pero Dios no se la dejó pasar. No, God did not allow him. He saw porque si glory. Algo tiene Dios que tiene unos juegos pesadísimos. God does not play yo te dije a ti si me regalaras el verso que le hablara a la roca y como tú me conoces que habla conmigo cara a cara y tú sabes quién soy yo te convertiste en uno igual que ellos y yo te dije a ti que me santificara delante de ese pueblo rebelde. Por eso un líder tiene que saber que él y el pueblo. That's why a leader needs to make sure that him and the people. Muchos de ustedes no crecen por eso, porque se juntan con el pueblo. Many of you don't grow because you get with the people. Lo aplauda. ¿Tú no encontraste el verso? Sí, aquí se lo voy a leer. El pueblo busca su propia necesidad. Y cuando no se la cubren se revela.
Por eso hay un grupo que son de la multitud y hay otro que son discípulos, y el discípulo muere con él y el de la multitud se sirve y se va. Está en Números 20. Si te conectas con uno de la multitud y no te conectas con tu papá, te mueres. Porque en la multitud hay gente torcida. En la multitud hay gente contaminada. 22. En la multitud hay gente que solamente busca los beneficios de Dios. Because in the multitude there are people that only look for the multitude and who only seek what they desire from God. ¿Es el 12? Visita nuestra página de YouTube. Dale a me gusta. Escríbenos tus comentarios. Y no olvides de suscribirte. Pastores Giovanni y Sondi Ramírez.